me hizo andar de todos los caminos que uno puede recordar. Chichicastenango, nunca te voy a olvidar. Adentro de mi alma siempre tendrás un lugar. Chichicastenango. Desde que el hombre nació, lo dicen las leyendas que nunca nadie escribió. De antes que el maya sea maya, de antes que Dios sea Dios, resuena la chirimilla acompañada del tambor. Chichicastenango, Chichicastenango. En los días de feria se oye el bombo repicar entre nubes de incienso del peregrino al caminar. Chichicastenango, Chichicastenango, montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventar se desmorona en rocío. Soy el viento húmedo y frío que crece de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy espiga de maíz que se abre buscando el cielo, y soy la sangre del cielo donde hunde su raíz. Soy la flor de este país, su espiga, su fundamento, su principal alimento, su orgullo y su tradición, su sangre, su devoción, su piel y su sentimiento. Todos los colores que un pintor pueda pintar, todos los sabores que uno pueda degustar, todos los olores que uno pueda recordar, entre los pasillos de este mercado ancestral. Chichicastenango, Chichicastenango, Las décimas ahí pasaron de nuestro amigo Fernando Guadarrama, ahí desde Oaxaca. Muy buenas noches. Vamos a hacer un pequeño o gran abrazo americano. Ahí va a llegar, ya ahí va a llegar todo el relato, momento a momento. Marimba de Chonta.
Voy.
Bueno, muy buenas noches. Acá estamos en este abrazo, en este encuentro musical entre amigues nuevos y no tanto. Me encanta pensar que estamos en un ámbito familiar el día de la fecha. Tengo la suerte de tener a mis padres visitantes desde Buenos Aires. ¡Vamos! Y que Connie tiene a su madre desde el sur y acá... Arancha a sus padres locales, pero también es mérito que vengan, ¿no? Desde la así colonia que... electricista. Sí. Vamos con una chacarera de mis tierras. ¿Vamos? Vamos. Espérame que tengo miedo de que haga mucho ruido acá. Concierto de hoy se llamó Currulao, se llama, todavía estamos. Currulaos, sones y chacareras, ahí ya pasó un son, pasó una chacarera, ahora es el turno de un currulao, música de donde es esta marimba de Chonta, de Colombia, de la costa pacífica de Colombia y de Ecuador. Vamos con esa, ¿dónde suena el bombo? Acá con Connie nos conocimos hace 3 horas.
4, ¿no? No la creo. A las 5 de la tarde nos vimos por primera vez. Habíamos visto unos Zooms, aunque en esta época ya es medio normal, ¿no? Conocerse, pero no conocerse. Ahí vamos. Hiperventilando, pero vamos. La y entramos. Sí. Vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Pues muchas gracias por estar aquí en La Tasca Revivida, que me da muchísimo gusto que un lugar así haya revivido. Vamos a tocar otro currulao que se llama, bueno, un agua abajo que se llama Parió la Luna, que es creo que de los más famosos, me parece. Y después seguimos con otros sones. Bienvenidos a todos aquí a la infancia. Thank you.
Ahí se está hidratando Arancha, ya regresa, ya mero. Ahorita. Ya, perdón. Saludos también a la gente que está desde Facebook. Allá. Pueden cantar también con nosotros. Estaría chido. Ante noche y anoche, parió la luna, 25 luceros, y una lunita. Ante noche y anoche, parió la blanca, 25 blanquitos, y una paloma. Ante noche y anoche, parió la negra, 25 negritos, y una culebra,
Parió la luna, 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 parió la luna. Bueno, vamos a tocar un son que nos gusta mucho, ¿no? A los tres, pero que casi no se toca y que hace poco le hice pues unos versos. Es la segunda vez que casualmente también estabas la primera, ¿no? Que cantamos estos versos en vivo, entonces estamos estrenándolos. Es el son del conejo. El conejo, pues como símbolo mexicano es muy importante. Solamente voy a decir que hay algunos versos que hablan sobre el Toshtli, sobre Mayahuel y lo demás lo investigan para tocar. Caminante niño abuelo, caminante niño abuelo.
Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, es una suerte enorme estar acá en tierras casi jarochas o jarochas, casi jarochas, pero jarochas también, ¿no? Bueno, acá en la casa de nadie estamos en tierras jarochas, podemos decir, por lo menos. No, y estar compartiendo con estas músicas de la región para mí es una suerte, una fortuna enorme así de disfrutar. Así que aplauso grande para Arancha y para Connie que se bancan a este gringo del sur. Muchas gracias. Vamos a tocar, cantar algo también de las tierras de Gregorio, ¿no? Sí. No, para tierra, para los Andes argentinos. Así nomás, sí. Bravo. Ya casi nos despedimos para que empiece el fandango. Esta cajita que toco vida lista tiene boca y sabe hablar mi bien y mi dolor. Solo le faltan los ojos vida. Muchas gracias. Pues ya casi nos vamos con una especie de villancico colombiano que se llama Monte en el Reloj, por eso de las fechas de las fiestas decembrinas. Y es muy como infantil, así que pueden bailar, pueden hacer lo que quieran, pueden venir acá y cantar con nosotros. Y nos pueden ayudar cantando, ¿no? Nos pueden ayudar cantando. Sí. Cuando tú dices... Ese niño quiere jugar. Ay, ¿por qué no lo hacen? Bailar. ¿Sí? Jugar, bailar. Jugar, bailar. ¿Vale? Vamos con una juga del Pacífico colombiano. Bailar. Ese niño quiere jugar. Ay, ¿por qué no lo hacen? Bailar.
qué no lo hacen? Bailar. Ese niño quiere jugar. Ay, ¿por qué no lo hacen? Bailar. Ese niño quiere jugar. Ay, ¿por qué no lo hacen? Muchas gracias. Nos vamos a despedir con un cascabel. Sí, ahí viene la otra. Bueno, nos vamos a despedir con este cascabel. Pues agradeciendo primero a Gregorio por responder a la convocatoria, por compartirnos de su música, que a mí me encanta la música pues del Pacífico colombiano y también las chacareras, así que es un sueño hecho realidad. Y también a Connie, muchas gracias por venir. Pues siempre lo digo que tocamos juntas, pero para mí es muy significativo tocar con ella porque nuestros abuelos compartieron muchos años camino como versadores, Tío Costilla y Don Guillermo Cházaro. Así que tocar para nosotras juntas ahora es simbólico también. Un agradecimiento para la Casa de Nadie aquí en este nuevo hogar. Así que fuerzas resistiendo. Y vamos a invitar a Luz de Veracruz a bailar este son. Van a tener que despejar la tarima. Bueno, Luz Murillo, pero todos la conocemos, ¿no? Te conocemos como Luz de Veracruz. Desde Tlacotalpa, mi hija.
Thank you.
gracias. Muchas gracias. Tres avisos parroquiales. El primero, este es un concierto a cooperación voluntaria consciente. Para que les remuerda la conciencia. Consciente. Y lo otro, mañana estamos tocando por Briones en el mercadito Sontli a las 8 de la noche. Antes va a estar ahí Connie vendiendo sus prendas. Y el domingo estamos a las 5 de la tarde en Coatepec en el Farolito Arte. Así que por ahí andamos todavía parrandeando el fin de semana. Bueno, vamos con una última de verdad. Esta es una chacarera que escribí hace ya unos cuantos años, que se llama Chacarera Currulao, un poco en este juego de los géneros latinos atravesados, cruzados, hermanados, emprimados. Cuando llora el alma mía por no ser de ningún lado, tanto escuchar tradiciones, la mía donde ha quedado. He buscado en todas partes, de Tumaco hasta mis pagos, y ahora mi alma está contenta, algo nuevo va llegando. Mezcla de blancos y negros, mezcla de indios y mulatos, en Santiago chacarera, en Timbiqui curulao, zapateo y zarandeo, quiebre cintura mi hermano, que además de chacarera está bailando un curulao. Zapateo. Marimba, cununo y guasa, bombo y se arma el curulao, con violín, guitarra y bombo, chacarera de Santiago. Jugas, fundes, curulaos, chacareras, también gatos, bailecitos escondidos, patacores y malambos. Mezcla de blancos y negros, mezcla de indios y mulatos, en Santiago chacarera, en Timbiqui curulao, zapateo y zarandeo, quiebre cintura mi hermano, que además de chacarera está bailando un curulao. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana.